papitos y mamitas, bienvenidos a un programa más de la aventura de ser mamá y papá, celebrando a ustedes, papitos. Sí, ustedes, ese ser maravilloso que nos da tanto amor, nos apoyan, nos dan tanta seguridad, tantas cosas que se lo vamos a celebrar a lo grande aquí en nuestro programa. Y hoy vamos a conocer la importancia del rol paterno en nuestros hijos, así que no se puede despegar de donde está porque esto le va de verdad a facilitar muchas cosas. Y bien, antes de iniciar con nuestro programa, queremos invitarlos y recordarles que este 27 y 28 de junio se estará realizando la mejor y la única Expo Mamá y Bebé. No se lo puede perder. Esto va a ser en el San José Palacio y yo sé que usted quiere ganarse entraditas para esta Expo, ¿verdad que sí? Bueno, es sencillo. Vamos a iniciar de una vez con concursito. Usted nada más tiene que ingresar a nuestro Facebook y escribe abajo de este banner que están viendo aquí en pantalla cuántos maravillosos hijos tiene. O bien, ¿cuántos vienen en camino? Sencillo, y así usted estará participando para ganarse esas entraditas y disfrutar con nosotros de esta, la Expo Mamá y Bebé, que se realizará, lo repito, 27 y 28 de junio en el San José Palacio. Así que ya lo sabe. Ahora sí, vamos a iniciar como se los prometimos. Este programa está dedicado a ustedes, papitos, y vamos a conocer a un papá que es todo terreno. Vamos a conocerlo, ¿les parece? Aquí está. Hola amigos, mi nombre es Marvin Zamora, soy un profesor de matemática y padre de un niño espectacular que se llama Kevin Gerardo Zamora Araya. Son 8 hijos, Kevin es el menor, soy un papá soltero, desde hace bastantes años me he dedicado a la crianza y cuido y protección de mis hijos. Tomo la decisión de adoptar a Kevin cuando en mi corazón nace ese vacío que había, que faltaba un hijo más, y algunos se preguntarán por qué un octavo si habían 7. La verdad es que 8 no son suficientes, se podría decir. En realidad, en este caso, Kevin vino no a llenar un espacio, sino a formar parte de mi familia, un hijo que estaba en su lugar en ese momento. Hace aproximadamente 4 años entramos en un proceso ahí de diálogo personal para ver si hacíamos una adopción individual. Me apersoné a las oficinas del PANI, al departamento de adopciones, presentamos la documentación, iniciamos el proceso y 9 meses después, Kevin estaba ya en su hogar con su familia. En los últimos 3 años han habido muchísimas aventuras. El primer día que tuve el contacto con Kevin fue realmente formidable porque era una carita de sorpresa, una sonrisa de susto, pero a la vez de la alegría de aquel niño y de este su padre que se encontraba con el hijo que ya había nacido. Que ya había nacido y que estaba por ahí, porque Dios tenía dispuesto eso. Han habido de todo, han pasado separaciones, ha estado lejos de casa, volvió hace aproximadamente 1 año, después de una separación de casi 1 año. En el estudio formidable, me ha impulsado a tomar decisiones importantes para la vida también, he vuelto a estudiar otra vez. Ha sido, no sé, una dinamita en este constante vivir. Algunos se preguntarán, ¿cómo es la vida de un padre soltero? Pues es igual que la de cualquier ser humano, pero te levantas a las 4:30 de la mañana, haces un devocional ahí un poquito para ponerle el día a Dios, después a correr, sí, a correr, porque donde hay niños hay mascotas y Kevin tiene sus perros y le gustan los gatos y aquello es como un zoológico, hay veces, ¿verdad?, entre niños que entran y niños que salen, porque yo atiendo a chicos en mi casa como profesor de matemáticas. Y en la mañana pues nos levantamos, ya Kevin se pone en pie, va al baño, es muy lento para hacer las cosillas, ¿verdad? Se viste, se pone las medias, dura más o menos como 40 minutos alistándose. Y también el desayuno, ¿verdad? Y lo que a él le guste, si quiere un huevo en la mañana o quiere cereal, es muy diverso. Después de eso, esperar que pase la microbús para recogerlo, a llevarlo al colegio y de ahí a seguir corriendo, a alistarse para dar las clases o algún compromiso. Además, yo estoy estudiando en este momento, terminando una licenciatura en Derecho, la cual también me motivó mi hijo porque él dice, papá, yo tengo que sacar buenas notas porque usted lleva buenas notas en la universidad. Entonces, nos apoyamos unos a los otros. Somos una familia diversa, en realidad. Una familia uniparental, pero muy parental. Muchas personas tienen mitos en por qué no adoptar un niño grande. Un niño grande no es un niño lleno de conflictos, es un niño, es un ser humano como cualquier otro.
¿Quién hace una lista y le dice a Dios, mire, yo quiero un niño de ojitos azules, machito, que no tenga, que no padezca nada, chiquitico, que no llore? Como yo, le digo yo a los chiquillos, ¿qué quiere? ¿Un chiquito de plástico para que no le llore? Pues en realidad es un hijo. Y un hijo es como Dios quiere dárselo a uno. Y yo no digo que mi hijo es perfecto, porque batallamos. Batallamos para estudiar, batallamos para salir adelante. Luchamos en este constante ir y venir. Nos reímos, disfrutamos, hemos llorado juntos. Y un niño grande es una experiencia de formación para todas las partes que están involucradas. Bueno, amigos, les quiero presentar a Kevin. Kevin llegó hace 3 años a mi vida. Cuando tenía tan solo 9, ya tiene 12. Él es Kevin. Hola, soy Kevin. Tengo 12 años. Yo quiero a mi papá como un papá verdadero, que tiene una capacidad, pero yo soy muy feliz con él. Ya no es como antes, que me perseguían y no pude estudiar. Primero, estuve en segundo, después cuarto y quinto. Ya estoy en quinto, ya voy para sexto. Es un papá bonito, alegre. Mi materia favorita es español y matemáticas. Bien, la conducta 100 y en español 90, 92, 100, de todo. Y fue un papá bonito, alegre, feliz. A veces lloramos, como él dice. Y estamos en compañía de una gran amiga, María Fernanda Egloff, de Cordón de Vida, que como siempre nos trae novedades y buenas noticias. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, ¿vos qué tal? Bien? Muy bien, muy contenta de que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, qué bueno, linda. Contanos, ¿qué viene a continuación en Cordón de Vida? Bueno, la noticia que traemos hoy es que, bueno, Cordón de Vida, como ya nos han ido conociendo, el laboratorio ya tiene 10 años de estar en Panamá, uh-huh. Y desde el inicio cumplimos con una certificación de la Asociación Americana Bancos de Sangre. Uh-huh. Básicamente, ellos rigen los bancos de sangre con tecnología, procedimientos, en fin, los estándares más altos de calidad. Uh-huh. Y ahora, en el pasado mes de abril, nos reacreditaron hasta el 2017. ¡Ay, qué bien! Entonces, eso le da más seguridad a uno de que está usando algo de verdad 100% calidad. Claro, además, no solo como papá uno dice, la idea es nunca usarlo, pero saber que lo estás almacenando en un lugar donde siguen las cosas, los protocolos como son, estándares más estrictos, uh-huh, del mercado, y que da una seguridad, ¿verdad?, que como papá eso es lo único que uno quiere. También como médicos también que refieren el servicio, uh-huh, saben que están refiriendo al mejor. Entonces, sabemos una que estamos haciendo las noticia, cosas bien. ¡Gran noticia! ¡Qué bien! Entonces, ¡felicidades! Quisiéramos compartirla con ustedes y nos pueden seguir en el Facebook, uh-huh, que ya tenemos propio, Cordón de Vida Costa Rica. Muy bien. Y ahí pueden aclarar cualquier duda y seguir todas las noticias. Consultas, dudas, inquietudes. Cordón de Vida Costa Rica y María Fernanda, pues obviamente también gustosísima de atenderlos cuando necesiten. Exactamente. Muchas gracias, María. Y a propósito, pues de aquí, de parte de la aventura de ser mamá y papá, le mandamos un gran abrazo a tu padre. Ay, muchas gracias. Igualmente al padre. Ay, muchas gracias. Empieza el momento que descubren. Aventuras inolvidables por delante. En el principio, tu pequeñito te mantendrá en un horario muy animado. Cada día aprenderán más el uno del otro, haciendo todo lo posible de recordar cada momento. Claro, algunos días serán más interesantes que otros, pero no cambiarías nada.
Las temporadas cambian y tú lo ves crecer. Y te preguntarás dónde se fue todo el tiempo. Y más de una vez dirás, mira el milagrito que creamos. Después de todo, no hay nadie como tu bebé. Y al final de cada día, puedes estar tranquila sabiendo que le has dado lo mejor de todo. También sabes, en el fondo de tu corazón, lo mejor aún está por venir. Cordón de Vida es el banco de almacenamiento de células madre más seguro, que brinda sus servicios en Costa Rica desde el 2008. Los estándares de calidad y seguridad son los más rigurosos y que nos han dado la confianza de miles de familias alrededor del mundo. Las acreditaciones más importantes a nivel internacional regulan nuestros laboratorios para el adecuado procesamiento y almacenamiento. Al formar parte de la familia Cordón de Vida, nuestros clientes pueden hacer uso de su muestra desde cualquier hospital del mundo. Recuerde que el almacenamiento de células madre es mucho más accesible de lo que usted cree. Contáctenos para más información. Estamos de regreso agradeciendo su sintonía y antes de seguir, como siempre lo hago, quiero invitarlos para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, por Twitter, ahí está, por Instagram, aquí viene, y por Facebook. Vamos creciendo, así que de verdad, invitadísimos para que nos visiten por ahí, podemos estar en contacto, además que también estamos compartiendo todo lo que hablamos en el programa, ya nos llegó ahí un mensajito, gracias, ahora lo leemos, muy bien. Y bien, y todas las semanas estaremos pues anunciando diferentes temas y cosas que están pasando dentro de la aventura de ser mamá y papá. Y además, también puede inscribirse y suscribirse a nuestro canal en YouTube, que también estamos por ahí recibiendo todas las semanas videos sobre nuestro programa. Así que la invitación ya está hecha y está abierta para todos ustedes. Y bien, el rol de papá durante la gestación de bebé es tan importante como el de la mamá. Y es que ahí es donde se comienza el primer vínculo afectivo entre papá y bebé. Y yo no sé, tal vez a usted les pasó que estaba embarazada y en eso llegaba su esposo y escuchaba y tal vez que estaba hablando y se le empezaba a mover su hijo. Bueno, a muchas personas les ha pasado que le hablaba, se mueven, se inquietan, están felices, pero de todo esto vamos a hablar en nuestra sección, el manual del embarazo. Hola amigos y amigas de la aventura de ser mamá y papá, para mí es un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Mi nombre es Idey Zúñiga de Impronta, asesoras de maternidad y paternidad. Hoy les vengo a comentar un poquito sobre la importancia de que el papá esté presente, no solamente en la parte económica, sino afectivamente durante el proceso de embarazo y parto. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando la mamita está embarazada, hablarle a la pancita, cantarle, que se vaya estableciendo ese vínculo temprano con el bebé que viene en camino. Si bien es cierto, la mamá es la que lleva el bebé, pero el papá puede interactuar con él para establecer un vínculo positivo desde ese momento tan importante del embarazo. Otro aspecto fundamental es cuando las mamás van a la cita, es importante que las acompañen, no solamente para hacer acto de presencia, sino para enterarnos de cómo va el proceso de embarazo, cómo se encuentran tanto la mamita como el bebé en desarrollo. También que asistan ambos a lo que es el curso de preparación para el parto o para la cesárea. Lo importante de estos cursos es que el papá también sepa cómo cuidar al bebé, cómo ayudar a la mamita cuando está en periodo de lactancia y lo que tiene que hacer
cuándo va a llegar el momento del parto, que muchas veces en estos cursos se les enseña cómo tiene que actuar el acompañante. Cuando ya llega el momento del nacimiento, tenemos que recordar, los papás no son los que van a atender al bebé, son los que necesitan dar el acompañamiento a la mamá, porque ellos son los que le van a dar el apoyo moral, por decirlo así. Es la única voz que la mamita reconoce en medio del ambiente, muchas veces hospitalario, en que se desarrolla el parto. Entonces, él es el que tiene que ayudarle a respirar, a relajarse, a hacer lo que son los masajitos para que la mamá se sienta relajada y apoyarla en todo momento para que siga adelante con su labor de parto. Ya cuando nace el bebé, necesitamos que el papá también tome parte activa en este proceso con todos los cuidados que competen al baño, a la curación del ombligo, entre otros aspectos que ya tendrán que ir lidiando ellos cómo van a manejar, pero que se sientan parte de todo el proceso y que lo disfruten en pareja. Espero que estos consejitos le hayan ayudado y nos vemos en una próxima ocasión. Y bueno, y como estamos celebrándole a papá, pues vamos a dedicarle esta sección y es la de estimulación temprana, ¿sí? Y es dedicada a ustedes, papitos. Veamos. Hola, es un placer estar de nuevo con ustedes acá en la aventura de ser mamá y papá. Hoy tenemos compañía este mes que vamos a trabajar en especial, no solo este mes, pero este mes que lo dedicamos al padre, tenemos a don Jeremy y a bebé con nosotras. ¿Qué tenemos por acá? Vamos a trabajar lo que son colores, cantidades, figuras y ensartar. ¿Cómo lo estás haciendo? Muy bien. Entonces le vamos a presentar. Mira, por acá tenemos puras figuras rojas, solo rojas. Acá tenemos las verdes y acá tenemos las azules. Y si las sacamos, ¿qué hacemos? ¡Wow! El dejar que lo explore, el dejar que lo mida. Aquí tenemos que tomar en cuenta que hay una parte de confianza. Está papá, que es como la persona que le da la confianza, pero también vamos a poner un poco de atención. Entonces, mira, esta es una figura de color negro. Ay, ¿y si intentamos calzar aquí? No sirve. ¿A dónde irá? Tienes una negra y una roja. Muy bien, la parte de la guía. La guía es muy importante porque papá le está diciendo un poquitito hacia dónde, pero dejamos que bebé intente. Es respetarles y darles a ellos las oportunidades, que es muy importante. Porque... ¡Muy bien, campeón! ¡Bravo! Eso, y mira lo que tengo por acá. Unas verdes. ¡Ay, verdes! ¿Qué te parece si dejamos las rojas y trabajamos con las verdes? Desde muy temprana edad les vamos dando la oportunidad de que ellos se encuentren, de que ellos trabajen, de que ellos vayan manipulando. Nosotros estamos para guiar, pero lo importante es que bebé forme su propio conocimiento. ¿Cómo están las verdes? ¡Ay! Y mirad, por acá tengo unas azules. Es muy importante dejar que ellos mismos experimenten, que ellos solo lo vivan. Nosotros estamos solo para apoyar y todas estas cosas las podemos ir ampliando. Es de maravilla estar acá en la aventura de ser papá y mamá. Nos vemos, digamos adiós. Dígale chao, lo hiciste súper bien. Cómo me encanta ver a papá donde se ve así todo machote, pero cuando está con los bebés se derriten y hacen estas muecas y estas vocecitas que de verdad que es algo precioso, me encanta. Así que felicidades, papitos, y sigan así dándoles mucho amor y mucho cariño a sus bebés. Y bueno, vamos a continuar recordándoles que pueden visitar nuestras redes sociales y que se suscriban a nuestro canal en YouTube, sí, porque ahí usted va a estar pues repasando todos los programas que hemos tenido hasta el momento. Este es el número 42, si no me equivoco, así usted puede ir repasando todos los temas que hemos abarcado y compartirlo con sus amigos, ¿por qué no? Porque yo sé que hay muchos que
son mamás, son papás o están próximos a hacerlos. Así que eso va a ser una gran ayuda para todos. Nos vamos a un corte comercial, pero después de la pausa, mamá, papá, esto le va a interesar y es que vamos a hablar de lo importante que es el rol de papá en la familia, en la sociedad, en la vida. Así que ya regresamos. Sabiendo que le has dado lo mejor de todo. También sabes, en el fondo de tu corazón, lo mejor aún está por venir. Cordón de Vida es el banco de almacenamiento de células madre más seguro, que brinda sus servicios en Costa Rica desde el 2008. Los estándares de calidad y seguridad son los más rigurosos y que nos han dado la confianza de miles de familias alrededor del mundo. Las acreditaciones más importantes a nivel internacional regulan nuestros laboratorios para el adecuado procesamiento y almacenamiento. Al formar parte de la familia Cordón de Vida, nuestros clientes pueden hacer uso de su muestra desde cualquier hospital del mundo. Recuerde que el almacenamiento de células madre es mucho más accesible de lo que usted cree. Contáctenos para más información. Regresamos con más de la aventura de ser mamá y papá. Y como lo hemos estado hablando en nuestro programa, el rol paterno es sumamente importante en el desarrollo de nuestros hijos, para su autoestima, para su vida diaria, para todo. Dependiendo de cómo él vea a su papá, pues él también va a formarse como persona. Entonces hay que ser el mejor ejemplo que se pueda hacer frente a nuestros hijos. Pero de este tema nos va a hablar nuestra queridísima amiga María Esther Flores. Hay niñas que en algún momento de su vida, más o menos llegando a los 3 años, hasta los 5, dicen que se enamoran del papá o sienten como ese amor exclusivo del papá, que pues en psicología le llaman el complejo de Electra y en el caso de los niños el complejo de Edipo, dicho por Sigmund Freud. Y esto es un proceso, no le pasa a todos, pero a las niñas que les pasa esto, en realidad no es un enamoramiento como el de los adultos, por supuesto que no, tenemos que entender eso. Lo que sucede es que hay una identificación con el papá porque lo ven como el grande, como el héroe, como esa voz fuerte que la protege y ella quiere ser una princesita. Además es un tiempo donde ve a la mamá que tiene los mimos del papá y los besitos y los abrazos y ella también quiere ser mimada, abrazada y salir con la mamá. Y es la primera vez que estas chiquitas compiten con la mamá y la quieren hacer de lado, decir mi papá es mío y cuando yo sea grande me voy a casar con mi papá o mi papá es mi novio.
Pero para eso no hay que hacerles así como mucho caso y enojarse con esos comentarios. No, no, la mamá tiene que tomarlo con calma, con tranquilidad. Lo que tiene que hacer es permitirle estar ratitos con el papá, está bien, y vacilar y jugar. Pero en otros momentos lo que la mamá tiene que hacer es hacerse como súper amiga de la chiquita y le dice, vamos a tomarnos un cafecito y se compra una pinturita de labios y perfumito y todas las cosas que hacemos las mujeres, como cuando somos grandes. Y entonces le vamos a decir que qué lindo es ser mujer, que qué lindo es vacilar, para que la niña poquito a poco se vaya desviando hacia la mamá, la energía hacia la mamá, y no se quede como quien dice ahí, vinculada todo el tiempo con el papá, porque tiene que equilibrarse, tiene que llegar el momento en que la niña quiere al papá y quiere a la mamá y compartir con los dos como tiene que ser. Pero, ¿cómo se acerca este lindo Día del Padre 2015 para esas niñas que sienten ese amor tan grande? Pues que le hagan los regalitos y los besos y los abrazos que los papitos requieren. Y yo también desde mi corazón a todos los papás que son entregados, que cuentan cuentos, que cambian pañales, que son súper apuntados, les mando una gran felicitación del Día del Padre. Y no se les olvide, este trastorno poquito a poco se va eliminando. Ya cuando entran a la escuela se les quita eso de enamoramiento. Pero sí, disfruten mucho este Día del Padre. Soy María Esther Flores Sandoval, psicóloga de familia. Y felicísima y contentísima de compartir en este programa tan bello la aventura de ser mamá y papá. Muchas gracias a María Esther, siempre tan atinada con sus comentarios. Y queremos recomendarles una lectura que se trata del libro Cómo criar a las hijas del Dr. Dobson. Es una reflexión a las mamás principalmente, pero ustedes que tienen hijas, pues esto les va a ayudar montones. Léanlo, de verdad que es un apoyo increíble. Y bien, nos vamos despidiendo de nuestro programa, agradeciendo una vez más su compañía, gracias a sus comentarios a través de nuestras redes sociales y recordarles la feria, la Expo Mamá y Bebé este 27 y 28 de junio en el San José Palacio, no se lo puede perder, es la única y la mejor expo para mamá y bebé y además la aventura de ser mamá y papá estará por ahí el 27 de junio, así que para que nos acompañen y también nos ayudemos y no sé, y nos guiemos en esta gran aventura. Nos vemos el próximo lunes, 8 p.m. No se lo pierda por Expert TV. Se les quiere y hasta más. What's up, brother? Yeah, man. Dude, it's a big night. Are you nervous? Yeah, to be honest with you, I'm actually pretty nervous. It has been a while. I'm sure. Yeah. So where are you going? I'm gonna have some people set up. Set dinner on the back porch. Oh, nice. Yeah, she won't expect it at all. You found my arms, stole my heart and yours. You're my princess, so everlasting. And yours. When the world has got me down, I hold on to the world, and I'm yours. Yeah, I'm ready for the date. Okay. Little eye, big enough to see right through. I just need to hear from you the sound of your breathing. Little hands, big enough to hold my heart, to hold back all the stars. Cover the skies with you in mind.